Muy buenas, saluditos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Y bueno, he cambiado un poquito el formato del vídeo para ver si de esta manera pues podéis también vosotros ver las preguntas, ya que me lo habéis dicho, que sería bueno, pues mucho más cómodo, ¿vale? Y bueno, a ver cómo sale, porque bueno, aquí tenemos las seis últimas preguntas de este tema y vamos a proceder a leerlas y ya pues. Ya sabéis, aquí lo bueno que tengo esto es que ya puedo directamente ir a decir cuál es la correcta y cuál no es la correcta. No tendré que leer y luego pues volver a leer. Al procedimiento de planificación, bueno, empezamos con la sexta pregunta. Al proceso de planificación en el cual los directivos identifican las fortalezas de la organización, sus puntos débiles, las oportunidades del entorno y las amenazas de este, que este presenta, perdón, se le denomina análisis grafo, estudio planning, análisis DAFO, ninguna de las anteriores. Bueno, el análisis grafo directamente es una composición de dos cosas completamente diferentes que no existe en común. Es decir, está el grafo del DAFO, está el análisis del DAFO, pero análisis grafo de momento no lo hemos visto, así que vamos a hacer como si no existiera. Así que esta directamente es falso. Estudio planning. En ese contexto tampoco hay nada que se le parezca. Análisis DAFO es la más real, es la más acertada y es la verdadera en realidad. ¿Vale? El análisis DAFO, lo primero que hemos visto al hacer el análisis DAFO es sencillamente pues lo que ha dicho esto de aquí. Así que la verdadera quedaría la número 3. Luego en la pregunta número 7 dice así. Se dice que la diversificación es conglomeral cuando la primera pregunta dice las nuevas actividades se relacionan con las ya existentes. Esto es mentira porque la diversificación conglomeral dice justo lo contrario. Luego, las nuevas actividades se incorporan en una integración vertical también es falsa. Es falsa porque es que no tiene nada que ver la diversificación conglomeral con la integración vertical. Luego, la diversificación es homogénea. Esta no tiene ni pies ni cabeza porque cuando estamos hablando de una diversificación conglomeral, no estamos hablando de una diversificación homogénea. Por lo tanto, yo me quedaría con la de ninguna de las otras o ninguna de las anteriores. La octava es muy fácil. Se denomina crecimiento patrimonial al crecimiento. La primera, financiero, falso, interno, que es la que yo considero que es verdadera, externo, la cual es falsa, y ninguna de las anteriores, que por lo tanto yo también diría que es falsa. ¿Vale? Yo me quedaría con la de interno porque el crecimiento patrimonial es el crecimiento que nosotros tenemos dentro de nuestra empresa, por lo tanto, el interno. Luego, dice aquí, esta ya no las podréis ver tan bien, y mira que la cámara es Full HD. ¿Vale? Es que si la pongo así, a ver. Sí, bueno, así se ve. Una alianza virtual es una forma de cooperar entre empresas. Luego, una forma de liderar una empresa. Bueno, es que la verdadera es la primera, una forma de cooperar entre empresas, pero bueno. Luego, la B, una forma de liderar una empresa. Esto es falso, no tiene sentido. Un tipo de desarrollo del producto, bueno, esto es consecuencia de si las empresas cooperan entre sí, pero bueno, y luego ninguna de las anteriores, bueno, pues ninguna de las anteriores también es falsa, sencillamente porque la primera es la verdadera. La alianza virtual es la forma que tienen de cooperar unas empresas durante un cierto tiempo o para un proyecto en concreto. Y luego la última pregunta dice así. La estrategia de internacionalización en la que la estrategia de internacional, joder, tú, hoy estoy yo perfecto. Bueno, no habéis entendido. En la que todas las actividades de la empresa se descentralizan sin apenas coordinación ni control centralizados, o sea, ni control centralizados, es la estrategia global. Esta es falsa. Transnacional de creación de filiales, también es falsa, multidoméstica, que es la verdadera, y ninguna de las anteriores, que también es falsa porque es la multidoméstica. Bueno, como podéis ver, al final ha quedado muchísimo más corto. Siento, es que ya es bastante tarde, es bastante, bastante tarde, y bueno, mi cabeza ya no me da para más. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y espero que os haya servido.